tengo un video grabado por el grupo de, 100, de 101 del colegio de bachilleres acerca de la contaminación en Villa Madero. Ahora van las propuestas de cómo podemos evitar esta contaminación. Una de ellas sería haciendo una campaña sobre con los pescadores para que eviten de tirar menos cosas al mar, ya sean llantas, bloques, ciertas cosas que afectan al mar y a la vez afectan su forma vegetal y animales dentro del mar. Otra propuesta sería de que uno como ciudadano evitaría tirar basura al mar. Si se dan cuenta, aquí atrás de nosotros la marea está demasiado alta y fuerte. Eso es debido al calentamiento global que ha provocado el hombre, no solo tirando cosas al mar, sino también quemando basura y cosas que se pueden hacer otra vez. Y se pueden evitar. También pues una propuesta sería para evitar sería que pues trate uno de no consumir cosas que no sean en realidad, no sean útiles, tratar de evitar el consumismo, para que día tras día pues se trate de mejorar el ambiente. Porque ya que el ser humano ha tanto la contaminación que los polos se han derretido, haciendo que la marea suba y cuando sea tiempos temporales se afecta demasiado, ya que hay inundaciones o cosas parecidas. Aquí podemos ver, si observamos, este era un bello muelle ubicado en Villa Madero. Debido al calentamiento global, hace 2 semanas se suscitó un norte que ocasionó el deslave de este muelle, lo cual era una atracción turística. Venían bastante gente a pasar un rato o a pescar y estaba, se podía decir, bonito, hermoso. Pero ahorita miren cómo la piedra surge, estaba plano, ahorita no se encuentra así, de tal manera que el deslave lo ocasionó y el calentamiento global, más que nada la contaminación del hombre que ha ocasionado. Lleno de tierra estaba, no viniste cuando el norte se levantó el muelle. Tanto no estaba, nunca más, hubiera llegado el agua. Sí, coño. A ver si no te oye gacho. Cantidad de basura que estorba en las aguas de nuestro planeta, así contaminando gravemente el estado ecológico del mar. Ahí podemos observar las lanchas que sirven para ir a pescar pulpos, ya sea pescados u otras especies, así acabando con la vida de los seres vivos en el mar. Convirtiendo en una zona pesquera que ya puta ha ocasionado muy gran pérdida en cantidad de pescados, tirando al mar árboles que afectan el medio ambiente marino, llantas, bloques y cuanta cosa se les atraviesa en el camino, provocando así una gran contaminación en el mar y en el medio ambiente. Como podemos observar ahí en el cerro, si ustedes se dan cuenta, ya no hay árboles. ¿A causa de qué? A causa de los pescadores, ya que ellos destruyen los árboles para ir a tirarlos al fondo del mar, así contaminando el océano y afectando el medio ambiente, ya que los árboles, como todos sabemos, producen oxígeno, que es el que nos ayuda a vivir. Del medio ambiente de aquí de Villa Madero, de la zona pesquera de Villa Madero. Justamente en estos momentos se están preparando para ir a la pesca y pues a la vez como pues trabajan como se podría decir día y noche, afectando demasiado porque no le dan cierto tiempo al pescado para que se vuelva a reproducir, sino que lo que hacen es consumiendo el pescado y así va a llegar un determinado tiempo en que se acabe. Como podemos observar, esta es una muestra de cómo la contaminación ha acabado con la vida de millones de peces. Este es una pequeña muestra de un pescado que murió a causa de la contaminación. Como aquí podemos observar, se encuentra una gran cantidad de aceite derramado en el mar. Aquella embarcación que se quedó en el olvido,
dejó esto aquí, lo que cual afecta a todo aquel que quiera venir a realizar una acción, una pesca, un chapuzón en el agua, y podemos ver gran cantidad, como 3 litros de aceite derramado. Podrán ver la contaminación aquí en Ceiba. Esta calle la han agarrado como un basurero y al lugar de que las personas, los dueños de los terrenos, al lugar que lo utilicen como terreno, lo que hacen utilizarla como basurero. Una propuesta que podríamos hacer es invitar a las autoridades a que tomen pues riendas en este aspecto, porque esto, pues si se pueden dar cuenta, está muy cerca del poblado y con el tiempo puede afectar con enfermedades.